Buenas noches, profesor Carlos Marín de Ciudad Buenas Deportiva. noches. Primero, profe, me alegra mucho que continúe dirigiendo a la selección de Guatemala. Segundo, ¿Y por qué? profe, A mí también, ¿no? A mí que... usted sabe por qué. Profe, ¿qué tanto le preocupa el tema de no ganar y luego el tema de no hacer goles? ¿Qué tan preocupante es esto, aunque históricamente ha sido nuestro cuco en selección nacional? No, pero realmente no me preocupa porque las opciones de gol se han creado y creo que además cuando estamos completos vamos a ser más fuertes todavía en cuanto a llegadas y en cuanto a puntería, ¿no? Sí, como decía el compañero aquí, nada que reprocharle a nuestros jugadores, realmente dejaron todo en el campo, juegan con una honestidad, con un profesionalismo, con una entrega total, siempre tratando de agradar a los chapines. E insisto en la personalidad del equipo, creo que el equipo juega con personalidad en cualquier cancha contra cualquier rival y eso es muy gratificante. Y muchos jugadores que individualmente cada vez se muestra mejor, creo que eso es también muy importante, ¿no? Estamos todos ilusionados, pues todos sabemos que hay mal lugares y que los anfitriones no compiten, entonces, pero bueno, igualmente somos 30 equipos pensando lo mismo, ¿no? Que sabemos que ahora es cuando más oportunidad hay, Pero cuando entonces, nunca fuiste antes a un mundial. claro, entonces, por eso la ilusión tan grande que tenemos todos de poder ir y de poder aprovechar esta oportunidad, ¿no? Con mucho cuidado que no se vuelva obsesión y que nos opere en contra, ¿no? Porque son tantas las ganas que tenemos que si no las controlamos nos vamos a pasar del otro lado, ¿no? Esta es la base, obviamente faltan los legionarios, ¿no? Que eso es un problema, entre comillas, que tenemos todos los equipos, ¿no? Entonces, sí, la base es, la conocemos, la idea de juego tratamos de impregnarla cada vez mejor y a más jugadores. Y sí, cuando en marzo y junio tengamos a los legionarios, ahí es donde tenemos que trabajar más esforzadas para que tácticamente lo puedan asimilar mejor y más rápido, ¿no? Sí, creo que sí. Ojalá que sean lo más fuerte posible, ¿no? Hoy se habla de Perú, de Ecuador, la verdad que no se puede todavía asegurar nada, pero están todos los equipos de Conmebol preparándose para Copa América, o sea que ojalá que se pueda con alguno de ellos, o cualquier equipo fuerte, nosotros tratamos de aprovechar al máximo los partidos y ojalá sea muy fuerte el rival, como lo fue hoy, creo que hoy jugamos contra un equipo, repito, muy ordenado y físicamente muy fuerte, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de adecuarnos de la mejor manera y aprovechar al máximo. Y si en lugar de dos partidos nos dan tres, pues mejor aún, ¿no? Ya iremos ahí de alguna forma rotando a los jugadores. Yo creo que estamos en buen momento. O sea, todo lo llevamos calculando. O sea, porque tenemos una fecha FIFA en marzo, donde podemos contar con los legionarios. Entonces, creo que eso nos va a ayudar mucho. Ya la idea de juego la vamos captando, los legionarios también la conocen. Obviamente hay que refrescarla lo más seguido que se pueda, pero sí, obviamente apuntamos a junio, que son los partidos más importantes y que ya lleguemos con una idea mucho más clara y mejor captada por los jugadores, pero creo que vamos bien. Aprovechar al máximo la fecha FIFA de junio y llegar lo mejor posible de marzo, perdón, y llegar lo mejor posible a junio. Sí, generalmente cuando uno estábamos empatados, elaborábamos más la jugada, ¿no? Y claro, tuvimos dos oportunidades de gol muy claras que no concretamos, y luego cayó el gol de ellos. Sí, después cae un poco de ansiedad en donde ya no se prepara la jugada, sino que se empiezan a tirar pelotazos largos, tratando de llegar de un solo pase al arco o más a los empujones que con fútbol, ¿no? Y aún así tuvimos dos al final también, ¿no? Para poder empatar, porque íbamos jugando con el corazón por delante, ¿no? Que también es válido, ¿no? Si ya no se encuentran soluciones futbolísticas, creo que con hombría también se pueden empatar o ganar los partidos, ¿no? Que también nuestros jugadores pusieron mucha determinación por querer empatar los últimos minutos, ¿no? Sí, toda la semana en general vinieron unas jóvenes que no tuvieron participación, pero ya entrenaron con nosotros, ya vieron lo que es un partido como esto, ya estuvieron muy cerca, ya creo que lo tenemos que ir llevando poco a poco, algunos jóvenes y otros de experiencia que se siguen mostrando con mucha personalidad y buen juego. Seguimos ganando jugadores y ellos son los primeros en darse cuenta de la competencia interna que hay
y que tienen que andar muy bien si quieren ser convocados y si quieren ser titulares. Y eso es lo mejor para nosotros. Repito, una semana muy, muy útil, en que quedamos bien, casi perfecta, podemos decir, pero bueno, perdimos el juego y eso nos molesta y nos duele, sobre todo por nuestra afición.